Miami lleno el American Airlines Arena, escenario de la euforia Mix Live, en el que estuvieron artistas como los colombianos de Piso 21, que han cumplido un sueño en sus propias palabras. Hoy se nos convierte en una realidad y estamos muy honrados de poder abrir este cartel que viene tan impresionante, con eminencias como Enrique Iglesias, Farruko, compañeras con las que hemos trabajado como Karol G. Y Karol G destaca que la mujer está empezando a ocupar un lugar en el género urbano. Estamos este año, como decimos nosotras, acabaditas de sacar del horno. Siento que si el año pasado el trap estuvo de moda, este año las mujeres llegamos con toda la actitud. Esta noche me hace sentir muy feliz que a pesar de ser un show lleno de hombres, por lo menos hubo una representación femenina, y espero que el día de mañana se siga repitiendo, que no seamos una ni dos, sino que sea parte y parte. Siento que ya lo estamos logrando. Quiero destacar y felicitar a las mujeres hoy en día, porque en la música latina no estaban teniendo espacio las mujeres, y ahora eso está cambiando muchísimo, y ahora todas las chicas están teniendo pues bastante presencia, bastante centimetraje pues en lo que es los medios de comunicación. Y las felicito porque hacía falta pues ese temple de la mujer en la música urbana. Las mujeres ocupando un mayor espacio y su eminencia Enrique Iglesias volviéndolos locos a todos en el Euphoria Mix Live en Miami.